Jesús de Galilea que pasando va. 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 Te pido que me toques, te pido que me toques, te pido que me toques. Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, a todos un saludo muy especial, al canal TV Familia en Venezuela, acá en Colombia, todos los que nos ven también a través de las redes sociales, a todos los que están en sus casitas desde aquí, desde nuestra arquidiócesis de Manizales en Colombia, un saludo muy especial para todos y los invito pues para que dispongamos nuestra vida, nuestro corazón y todo lo que somos, gracias a Dios, para que en esta Eucaristía le pidamos al Señor primero perdón, después le agradezcamos por todo lo que nos da cada día y por último hacemos esa petición que necesitamos en este día. Por eso los invito para que iniciemos pidiendo perdón a Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que mandas y desear lo que prometes, para que en medio de las circunstancias del mundo permanezcan firmes nuestros corazones, donde se hallan las verdaderas alegrías. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, por Cristo Jesús os rogamos y exhortamos. Habéis aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios, pues proceded así y seguid adelante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús. Esto quiere Dios de vosotros, una vida sagrada, que os apartéis del desenfreno, que sepa cada cual controlar su propio cuerpo santa y respetuosamente, sin dejarse arrastrar por la pasión como hacen los gentiles que no conocen a Dios, y que en este asunto nadie ofenda a su hermano ni se aproveche con engaño, porque el Señor venga todo esto como ya os dijimos y aseguramos. Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino sagrada. Por consiguiente, el que desprecia este mandato no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os ha dado su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alegraos justos con el Señor. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados.
Alegraos justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. Ale, ale, ale. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salir a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: danos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y la compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: les aseguro que no las conozco. Por tanto, velad, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este viernes que el Señor nos regala, nos está hoy la liturgia de la iglesia presentando, sin duda alguna, unos acontecimientos maravillosos que nos invitan a ponerlos en práctica. Nos dice la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses: esto quiere Dios para ustedes, una vida sagrada. Mire lo que dice la palabra: una vida sagrada que les permitirá defenderse o de apartarse de todo ese enfreno, que sepa cada uno y que realmente entiendan cómo controlar su vida y su cuerpo. Pero mire lo que dice más adelante: todo esto es porque los gentiles se han dejado llevar por las tentaciones del mundo, porque no conocen a Dios. Ahí está la respuesta: porque no conocen a Dios. Y todos nosotros, los que estamos aquí celebrando la Eucaristía, y los que nos escuchan y nos están viendo, conocen a Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios, claramente nos dice la palabra: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, hoy el Señor en esta primera lectura nos está invitando a algo muy claro. Y nos está diciendo: ustedes me conocen, ustedes están enamorados de mí. Ustedes realmente quieren seguir mis pasos. Ustedes quieren alcanzar esa vida eterna. Ustedes quieren ser felices y agradar a Dios. Pues ya me conocen. Yo ya les he demostrado mi amor, que hasta di la vida en una cruz por ustedes, por la salvación de cada uno de ustedes, no por algunos. Porque el Señor no tiene preferencia por todos. Nos ama inmensamente. Así, hermanos, que no nos preguntemos cómo hacer para alejarnos de tantas cosas del mundo que nos está absorbiendo y que nos está llevando a pecar. La respuesta ya está clara: si conocemos a Dios, ¿por qué nos estamos dejando llevar por las cosas del mundo? Y esto nos ayuda a entender el Evangelio de este día. El reino de Dios se parece a 10 doncellas. Hermanos, 5 necias y 5 sensatas. ¿Tú en cuál te encuentras?
Termina el Evangelio diciendo, ¿están preparados? Hay que estar preparados, porque si el Señor llega en el día menos pensado, tú realmente quieres que el Señor te encuentre preparado o de pronto estar por allá buscando, porque no estaba realmente esperando al Señor. Pues hermanos, pidámosle a Dios en este día que nos dé la gracia a nosotros de estar preparados con las lámparas encendidas, como haciendo guardia de noche, porque no sabemos ni el día ni la hora en que Cristo va a enviar por nosotros. Que el Señor nos bendiga en este día, viernes, a todos los que nos escuchan. Allí, si nosotros estamos con el Señor, si conocemos a Dios, si nos hemos enamorado de Dios, nada es imposible para nosotros, porque Dios está conmigo. Que Dios nos bendiga en este día y que nos dé la gracia de continuar agradando, no al mundo, sino a Dios que nos ha creado y a su Hijo que nos ha salvado. Amén. Amén. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver en medio de la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable al sacrificio de Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la paz y de la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque por medio de tu amado Hijo has querido ser no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de nuestra restauración. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a los ángeles, vamos a cantar el himno de su gloria. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Dios hizo el mar, Dios hizo el cielo, hizo la tierra. Dios hizo al hombre, Dios es amor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias lo partió. Y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, protégenos con tu preciosísima sangre. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que han muerto y de todos los que en tu misericordia admitiste a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, los invito de allí, desde sus casitas, para que juntos digamos esa oración maravillosa que Jesús nos enseñó. Digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse un saludo de paz. Cordero de Dios, paz contigo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, cuerpo y sangre de Cristo, guarde nuestras almas para la vida eterna. Cada vez tú miras mi y sanas mi canción, pues melodías frescas te canto yo. Cada vez que fallo, ahí estás dispuesto a tu mano, tu misericordia, mi
Oremos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu misericordia y condúcenos a tan alta perfección y manténnos en ella de tal forma que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. A todos un saludo muy especial, los que escucharon la Eucaristía, a todos que el Señor los bendiga. Y desde aquí esta bendición tan especial para todos, que llegue a sus vidas, a sus hogares, a sus trabajos, y que el Señor en este día derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca hoy y siempre. Amén. En la gracia de ser hijos de Dios y en compañía de la Virgen, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres.